Hola, ¿cómo están todos? He decidido técnicamente aprender a hacer tutoriales, ¿ok? Y a enseñarles cómo utilizar Blender, ¿ok? Blender es un programa gratis, lo pueden descargar en el link en la descripción. Y les puede enseñar mucho sobre lo que es el mundo del 3D y cómo entrar en la industria. Para enseñarle cómo utilizarlo, decidí preguntarles como que qué objetos quisieran ver y tal, y los que respondieron pidieron hacer una botella de cerveza, ¿ok? Entonces vamos a empezar eliminando el cubo que viene por default. Entonces le damos a suprimir o borrar. También lo pueden borrar con X. Vamos a apretar Shift A y vamos a traer una imagen de referencia, ¿ok? Esta imagen también la van a encontrar en la descripción. Vamos a buscarla. Okay. Y ella, por predeterminado, va a tratar de traerla enfrente hacia el punto de vista donde estés, ¿okay? Entonces, vamos a agarrar. Desde este lado podemos ver lo que es sus rotaciones. Entonces vamos a poner 0 acá, 0 acá, 0 acá. Y aquí vamos en la X, queremos que rote 90 grados y así la tendremos de frente, ¿okay? Entonces, la cámara se mueve con la ruedita del mouse, ¿okay? Presionamos la rueda del mouse, nos permite dar vueltas, ¿okay? Con Shift rueda nos permite como panear, ¿okay? A través del mundo. Y cuando apretamos Alt rueda nos permite como que hacer un snap, como centrarnos en ese ángulo que estamos viendo, ¿okay? Entonces nos ponemos Alt rueda y nos vamos de frente, ok. Nos acercamos un poco. Con la G es que mueves los objetos, ok. Lo vamos a colocar de modo que esté en línea con el axis X, ok. Vamos a acomodarlo un poquito más. Tratamos de que esté centrado. Eso no nos importa ahorita mucho, así de que no es tan primordial, ok. Una vez acá, apretamos Shift A. Colocamos mesh y cilindro, ¿okay? Aquí teniendo el cilindro, verán que es un poco más grande de lo que va a ser la botella. Entonces, con ese escalamos, lo colocamos más o menos del tamaño. Entonces, perfecto, apretamos Alt ruedita para volver al ángulo que queríamos. Con la G lo movíamos hacia arriba. Y si apretamos la ruedita mientras lo movemos, nos aparecen estas dos líneas, como pueden ver. Eso va a hacer que a donde marquemos se vaya a mover en línea recta hacia esa dirección. Ok, si yo tengo el mouse aquí en esta línea azul y suelto la ruedita, él se va a mantener en esta línea específicamente. Ok, y si aprieto la ruedita de nuevo y me voy para la roja, se mueve en esta dirección. Ok, perfecto. Vamos a ir hacia arriba. A colocar más o menos aquí en la base. Y en Blender, para editar el objeto como tal, vamos a apretar el tabulador y nos pone esta vista como que colorida, ¿ok? Esto significa que todos están seleccionados, pero si dejamos de seleccionar podemos ver las vértices acá. Entonces, aquí en la parte superior pueden ver que está por vértices, por bordes o por caras, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar las caras, seleccionamos esta, apretamos X y borramos las caras igual acá. Entonces el shortcut sería X y después la F y lo borra de golpe, ¿ok? Una vez estando acá, nos volvemos a colocar de frente para poder verlo todo más cómodo. Nos ponemos en modo de vértices, ¿ok? Para cambiar entre estos modos está el 1, 2 y 3. Muy fácil y directo. ¿Ok? Seleccionamos todos los vértices de arriba. Pero, como verán, si los seleccionamos de esta manera, los de atrás no salen seleccionados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apretar Alt Z. Y esa nos va a poner esta vista como semi-transparente, ¿ok? Este es el modo X-Ray. Eso lo pueden encontrar aquí arriba. Seleccionamos todos los superiores. Apretamos E de extruir o
Oh, wow. Tengo que practicar hacer esto con las traducciones. Seleccionamos con la ruedita para que vaya totalmente derecho hacia arriba. Ok, volvemos a apretar E. Subimos hasta acá y una vez que vemos que aquí vamos a tener que encogerlo, ¿ok? Entonces, vamos a apretar Shift ruedito para acomodarnos. S para escala. Lo ponemos un poco más pequeño. Volvemos con la E hacia arriba. Hasta este punto. Ok, aquí me equivoqué. Entonces con Control Z regresamos al paso anterior, ok. Este S para escalar. Colocamos. Extruir un poquito nada más hacia arriba. Y ahí a escala lo ponemos un poco más grande. Extruir hacia arriba. Y ellos usualmente tienen otra boquilla, ¿ok? De donde van a salir. Una vez teniendo esto acá, vamos a acomodar este de acá que nos queda un poco más corto. Vamos a darle la S y lo acomodamos para que se acople. Esto apretamos G para jalarlo un poco hacia abajo. Pero eso más que todo si quieres estar muy pendiente de los detalles, ¿ok? Entonces, ya tenemos la forma general de la botella. Si ocultamos la referencia, que la vamos a encontrar aquí. Aquí tenemos la botella, apretamos Alt Z y apretamos tabulador. Y verán que tenemos algo muy básico, ¿ok? Una referencia muy básica de la botella. Pero ¿qué pasa? Tenemos estos orificios o huecos acá. Entonces vamos a proceder a cerrar la parte de abajo. Tabulador para seleccionar. Seleccionamos todos. Tenemos Edge. Seleccionamos. Hacemos Extrude. Clic en la rueda. Hacemos S para escalar. Y ahí hacemos Extrude. S. Y ahí podemos cerrar un poco más esto. Una vez cerrado, seleccionamos con Shift, deseleccionamos dos de los bordes. Y apretamos Control E, Bridge Edge Loops, y ya tenemos algo bien cerrado, más bonito. Entonces, ya tenemos la forma más básica de la botella. Entonces, ahora vamos a agarrar y vamos a empezar a darle una forma más sutil, ¿ok? Más como botella de vidrio, más smooth, ¿ok? Es más suave. Cambiamos aquí en Modifier, agregamos como las botellas de vidrio son gruesas, ¿ok? Vamos a agregarle grosor, ¿cómo? Agregando Solidify, ¿ok? Aquí en esta tuerquita están los Modifier y en Solidify podemos empezar a ver que genera un grosor, ¿ok? Vamos a hacer que sea más o menos de este grosor. Sí, parece apropiado. Usualmente son bastante gruesas para evitar que se rompan al caerse. Como esta modificación acá es, ¿cómo se dice? No destructiva, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer esta modificación acá y cambiarla sin problema alguno, pero si yo aplico los cambios, ¿ok? Para aplicar los cambios salimos del modo edición. Se ve feo por el modo X-Ray. Si salimos del modo edición y aplicamos, ¿ok? Verán que cuando entramos de nuevo al modo X-Ray ya tenemos un grosor, ¿ok? Que es exactamente lo que queríamos. Apretamos. Vamos a subdividirla, ¿okay? Y eso lo que va a hacer es que por cada cuadrado que existe, lo va a dividir entre 4,
y así sucesivamente dependiendo de los números que tengamos acá. Entonces aquí, el viewport es esta zona de acá, que es lo que nosotros vemos antes de renderizar, ¿okay? Y cuando renderizamos, esta va a... Aquí mismo colocamos el nivel como para que en el viewport no sea tan pesado, pero en el render se vea más, con mayor calidad, ¿okay? Entonces vamos a subirlo a 2, vamos a mantenerlos iguales, ¿ok? Y apretamos Alt Z y podemos ver de nuevo nuestra botella. Verán que perdimos algo de los detalles que habíamos seleccionado. Por ejemplo, si subimos acá, ven que esto ya se ve como muy curvo, ¿ok? Y es debido a la subdivisión. De hecho, si subimos de nuevo o la bajamos, podremos ver que cambia. Entonces, subimos acá, vemos, subimos un nivel y se pierde ese detalle, lo subimos de nuevo y se va el mayor, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Cuando estamos en modo de edición con tabulador, que ¿ok? Lo que vamos a hacer es déjenme, ¿ok? Apretando esta pantallita podemos ver y ocultar el cambio que estamos haciendo, ¿ok? Entonces seleccionamos todo el aro que tenemos acá con Alt clic, ¿ok? Vamos a apretar Control R y él va a crear una línea donde nosotros queramos ponerla, ¿ok? Si selecciona, si estamos por aquí abajo, vamos a seleccionar por acá. Si vamos por acá arriba, para esta zona. O si seleccionamos una de estas líneas, él va a tratar de hacerla en esa dirección. Entonces lo colocamos abajo y el segundo clic va a tratar de que nosotros la coloquemos donde queramos, ¿ok? Entonces, colocando esta línea acá y colocando una acá, vamos a ver cómo mejora la calidad. Si yo quito esto, ven que ahora tiene más, ¿cómo se diría? Más, está más limpio, ¿ok? Entonces, igual vamos a tener que hacer el cambio para que la boquilla de la botella se vea igual. Entonces agarramos, seleccionamos todo el aro, Control R, seleccionamos la línea y pueden ver cómo el cambio ocurre en tiempo real. Seleccionamos acá y como también lo queremos hacer del otro lado, Control R de nuevo y la cerramos un poquito más acá. Perfecto. Ok. Algo que estoy notando es que de por sí está muy plano. Casi nunca los aros como tal, el aro de la boquilla, casi nunca está totalmente plano. Porque la idea es que ellos bloqueen el líquido de salirse de forma muy abrupta, ¿ok? Entonces lo que vamos a colocar es otro aquí en medio. Colocamos R. La seleccionamos más o menos en la mitad. No tenemos que ser muy exactos con ella. Y lo que hacemos es apretar la G para subir la ruedita del mouse y nos enfocamos en que esté en la línea azul que usualmente representa la Z. La Z va de arriba abajo, ¿okay? Entonces lo colocamos y perfecto. Ok, de resto ya está bastante hecha la botella. Lo que podríamos hacer es tener más, ¿cómo se dice? Seguir afilando los detalles, seguir poniendo limpio algunos detalles, ok, como por ejemplo este aro de acá lo podemos seleccionar. Vamos a tratar de enfocarnos en solamente el externo, ok, el externo, y podemos apretar Control B y él va a tratar de hacer lo que se le llama un bevel, va como que a dividirla, y con la ruedita podemos tanto incrementar los segmentos como los puede disminuir. Yo quiero mantener la línea de medio y simplemente le voy a colocar dos líneas alrededor, solamente para mejorar un poco ese aspecto, ¿okay? Perfecto. Realmente está básicamente listo. Ahora, si quieren ver cómo se va a ver una botella de vidrio, ¿okay? Así como está, lo que vamos a agarrar con Alt Z para quitarnos el modo X-Ray. Apretamos tabulador para volver a estar en este modo. Y este pequeño triángulo que podrán ver acá es nuestra cámara, ¿ok?
nuestra cámara. ¿Cómo podremos ver lo que muestra nuestra cámara para la hora de un render? Apretamos 0 y él va a tratar de llevarnos 0 en el numpad. ¿Okay? Él nos va a llevar a la vista de la cámara. ¿Okay? Si no tiene numpad porque está en una laptop, le puede dar clic a este camarita y los va a llevar directo para allá. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de mantener la cámara en el sitio. No nos vamos a tener que preocupar mucho al respecto. ¿Okay? Entonces, ahora que están en la cámara, si le dan a la rueda, podrán ver que él trata de cambiar la vista en el mismo ángulo de la cámara. ¿Okay? Entonces, vamos a agarrar. Y como dije, no vamos a cambiar del ángulo de la cámara. Ya estando dentro de la cámara, podemos seleccionar nuestra botella. ¿Okay? Apretamos G para moverla. Y apretamos Shift X. ¿Okay? Digo, Shift Z. Al hacer eso, estamos bloqueando lo que es el axis de la Z y podemos mover la botella en cualquier lado sin cambiar la altura dentro de la Z. ¿Okay? Vamos a colocarla aquí en el medio, sin preocuparnos mucho. Okay. Vamos a crear un plano para que tengamos en dónde colocar la botella. Entonces, a ver, seleccionamos un plano. Ellos se van a generar donde esté esta figurita. Okay. Este es el cursor 3D. Donde tú tengas esa figurita colocada es que se va a generar. Entonces, nos volvemos a colocar en celo. Apretamos la S de escala y lo volvemos grande. Okay. Ya una vez teniendo esto, vamos a empezar con lo que son los materiales. Okay. Pero, como queremos, nosotros queremos hacer ver una botella de vidrio, vamos a ir a esta pestaña, que es la que nos da las propiedades del renderizado, y vamos a cambiar el motor hacia ciclos. Okay. Lo que hace ciclos es que intenta... representar lo que cómo se vería la luz en el mundo real, ¿okay? Entonces, usualmente la luz va a tratar de ir en una dirección hacia la otra, rebotar y así sucesivamente. ¿Okay? Vamos a dándole clic derecho a los bordes podemos crear otras ventanas, ¿okay? Entonces simplemente vamos a crear un vertical split y lo colocamos más o menos en la mitad. Vean que dividimos la pantalla. Okay. Entonces, aquí vamos a apretar Z y le vamos a dar a vista renderizada. Okay. Usualmente él va a tardar un poco porque él va a utilizar tu computadora para tratar de generar esos cálculos con las luces. Verán lo bonito que se ve, una botellita blanca. No hay mucho. Okay. Aquí vamos a querer cambiar de CPU a GPU si tienes tarjetas gráficas. Okay. Eso va a acelerar por mucho el proceso y le va a mejor, va a ser más fácil para tu computadora lidiar con ello. Okay. Entonces, aquí tenemos la botella. Vamos a cambiarle los materiales. Okay. Primero vamos a cambiar el fondo porque, sinceramente, blanco transparente sobre el blanco no se va a notar mucho, ok. Entonces vamos a crear un material y aquí tenemos todas las propiedades de los materiales, ok. Una vez teniendo esto, vamos a cambiar el fondo. Vamos a cambiar el fondo por uno, vamos a ponerlo ligeramente azul, ok. Aquí podrán ver que a pesar desde aquí no vemos ningún color desde el modo renderizado, podemos verlo. Ahora, si lo quieren ver sin necesidad de que cargue tanto la computadora, el modo renderizado, le van a apretar a la Z y van a ir a Material Preview. ¿Okay? Este es el modo que nos va a enseñar los colores en los materiales y ver cómo puede que se representen. ¿Okay? Pero no son totalmente acertados. Como podrán ver aquí, podemos ver la influencia de la luz y la sombra, mientras que aquí no podemos ver nada de esos efectos. ¿Okay? Vamos de nuevo al modo sólido. Y pueden ver que aquí
que las detallamos y podemos seguir viendo este tipo de geometría. Okay, entonces vamos a seleccionar la botella y dentro de los modifiers de nuevo vamos a subir esto hasta el punto donde de verdad sea casi imposible verlo. Okay. Entonces vamos a subirlo también en render porque es lo que al final el render es lo que nos importa. Y en la botella, en el material, vamos a crear un nuevo material. Okay. Y vamos a subir este a la transmisión. Okay. La transmisión es el factor qué tan transparente el objeto es. Okay. Entonces, como es una botella de vidrio, simplemente la vamos a lanzar completo, al 100%, al 1. Okay, 100%. Pero pueden ver que todavía está bastante opaco, okay, a pesar de ser transparente. Y eso es porque en el color base nunca tenemos un blanco perfecto, okay. Entonces simplemente le vamos a subir el value, le vamos a subir el valor y lo vamos a poner a blanco. Y ya podrán ver cómo es muchísimo más transparente. Entonces aquí ya tenemos una botella general, una botella de vidrio, okay, Ahora, dependiendo de qué tipo de cerveza es la que queramos, podemos pensar en cómo vamos a hacer el líquido o del color de la botella. Entonces, ahora vamos a hacer el líquido. ¿Cómo vamos a hacer el líquido? Entramos en modo edición, apretamos Alt Z para entrar en el modo de rayos X. Ok. Y desde aquí vamos a seleccionar el ángulo desde adentro de la botella, ¿okay? Alt clic, seleccionamos el anillo, nos acomodamos mejor en una vista con Alt Shift, ¿okay? Shift ruedita para movernos cómodo, Control R de nuevo, y ahora si sí tenemos la zona de adentro seleccionada. Una vez que tengamos la zona de adentro, subimos hasta donde creemos que el líquido va a ser. Si les empieza a distraer mucho esta ventana, simplemente apretan Z, Material Preview, y lo pueden seguir viendo de ese modo. Ok, como verán, lo que le comentaba, que no es para nada acertada la manera en que el Material Preview revela los objetos. Okay. Entonces, ya una vez teniendo ese anillo de ahí seleccionado, vamos a ir hasta el fondo. Ok, también lo podemos seleccionar una vez estando en este modo. Nos acercamos, perdón. Nos acercamos y lo que hacemos es seleccionar la zona de adentro. Una vez seleccionando la zona de adentro, apretamos Control más y verán que incrementa la selección, ¿ok? Entonces, Control más, Control más, Control más. Y ya tenemos lo que es más o menos la altura de un líquido en una botella de vidrio, ¿ok? Lo que vamos a apretar es Shift D para duplicar, y si movemos el mouse podemos ver que podemos jalar el objeto y tenerlo en otro lado y todo bonito y perfecto. Pero vamos a apretar clic derecho para cancelar el movimiento de ese objeto, y una vez teniendo esto seleccionado vamos a apretar P y le damos por selección, y eso nos va a crear un objeto distinto aquí. Okay, vamos a cambiarle los nombres, vamos a cambiar este por botella y cambiamos este por líquido. Shift H y nos va a mostrar el objeto que tenemos seleccionado nada más, ¿okay? Verán que ocultó el resto de la botella. Apretamos tabulador, tabulador de nuevo para poder ver el líquido, ¿okay? Y vamos a cerrar la parte de arriba como hicimos con la parte de abajo de la botella, ¿okay? Entonces, estamos en modo de bordes. Seleccionamos el anillo. Apretamos la E para extruir. S para hacerle scale. ¿Okay? Y una vez que lo hayamos hecho, vamos a hacer ES de nuevo para cerrarlo más o menos. Y de ahí, si apretamos el punto en el numpad, nos va a llevar a hacer focos en la selección que tenemos, ¿okay? Entonces tenemos apretamos Shift, deseleccionamos el que tenemos acá, deseleccionamos el que pensemos que más o menos está de frente, ¿okay?
Yo considero que este sería el que tendríamos que seleccionar. Control E, Fetch Edge Loops, y se ven raros. Entonces, ese no es el que tenía que seleccionar. Control Z, apretamos Shift, agarramos el de al lado. Usualmente uno se equivoca nada más por uno. Control E, Bridge Edge Loops, y ya se ve mucho más bonito, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Vean que se ve una curva incómoda a partir de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar otras líneas de soporte como hicimos con la botella, ¿ok? Entonces, agarramos esto. Podemos intentar hacer Control B para hacer Bevel. Y verán que él genera estos cortes de acá. Podemos hacer eso. Entonces colocamos este de acá. Y a partir de aquí ya tenemos esto un poco más bonito. Otra característica de los líquidos que podemos hacer cuando están dentro de la botella, si observamos las referencias o buscamos en internet sobre los líquidos, es que podemos ver que el líquido se abraza de la parte superior, pero decae un poco, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a imitar ese comportamiento? Lo que vamos a hacer es seleccionar este anillo de acá y simplemente lo vamos a mover hacia arriba. No, no es nada muy complejo. Entonces, apretamos la G para subirlo, la ruedita y para arriba, ¿ok? Entonces, con la ruedita podemos ver que está la Z y ven que se mantiene en ese mismo movimiento. Y una vez soltamos, verán que quitamos Alt Z y podrán ver que ya tenemos ese tipo de movimiento, ¿ok? Entonces, vamos a irnos a ver todo lo que ocultamos. Ay, ya estaba debajo. Okay, como habíamos ocultado todo para ver líquido, el líquido pues colocamos. De hecho se desocultó, perfecto. Pero si llega a estar todavía ocultado todo lo demás, ok. Recuerden, para ocultarlo fue Shift H para ocultar todo lo demás. Y para revelarlo lo que vamos a hacer es Alt H y va a traer todo, inclusive esto que también estaba oculto en otro momento. Okay. Ya teniendo el líquido dentro, lo que vamos a tener que estar pendientes es de que el líquido, porque en Blender funciona de esa manera, que el líquido quede en medio de las dos barras de vidrio. ¿Ok? El líquido quede en medio de las dos barras de vidrio. ¿Por qué? Porque se ve más realista de esa manera. Porque la computadora no tiene que crear cálculos extras a través de vidrio, a través de vidrio, a través de líquido. ¿Ok? Entonces entramos Alt X, Alt Z, perdón. Seleccionamos el líquido. Y como lo hicimos de la misma forma de lo que ya tenía dentro, está literalmente exacto. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la S y simplemente la escalamos hacia arriba un poquito. No tenemos que darnos mucha mala vida con ello, simplemente hay que estar pendiente de que no traspasemos el borde, pero ya está listo. ¿Okay? Una vez teniendo eso acá, vamos a cambiarle la transmisión. Vamos a poner acá el modo render. Y podrán ver que ahora tenemos una botella con agua. Perfecto. Entonces vamos a agarrar, vamos a cambiar. Estoy seleccionando. Vamos a seleccionar el líquido. ¿Okay? Como queremos que el líquido sea de un color distinto que la botella, seleccionamos esta ventanita de acá y nos va a crear un material nuevo a partir de las mismas propiedades que teníamos. Podemos cambiar simplemente el color en la zona de arriba, en este color de acá, y tratar de buscar un tono que nos guste en cuanto al líquido, ¿ok? Pero primero veamos que las luces como tal, la luz que tenemos, no nos hace nada favorable ahorita. En este momento nada más tenemos un solo punto de luz y se vuelve bastante difícil de ver porque quizás es bastante blanco, ¿ok? Entonces, para modificar las luces, las seleccionamos, y si no ven este bombillito de acá porque estaban en algún otro modo, cuando las seleccionen debería llevarlos para acá, ¿ok? Si no les llega, le dan doble clic acá y los va a llevar para esta ventana. Y aquí podemos empezar a ver cómo modificar las luces, ¿ok? Si le cambiamos de tono las luces, verán que tendremos, una vez teniendo la botella y una luz un poquito más interesante que la que teníamos antes, vamos a colocar una segunda luz, ¿ok?
Usualmente no tenemos solo un bombillo en la casa. Shift D para duplicar y la movemos, ¿ok? Colocamos la ruedita para poder manipular hacia dónde la vamos a mover. Y creo que aquí. Aquí se vería bien, sinceramente. Le incrementamos un poquito la fuerza, puede estar un poquito más lejos que antes, pero ya lo tenemos un poquito. Ya lo tenemos más interesante, ¿ok? Ya tenemos brillo que nosotros queremos mostrar más que todo es la botella. Entonces ya tenemos brillo desde dos ángulos distintos que se lo hace ver más interesante. Ahora, queremos hacer que. Como podrán ver, aquí hay muchos puntos. Puntos por todos lados, ok. Y si apretamos F12, va a renderizar. Okay. Como líquido se ve como si tuviera una calcomanía, como esos trucos de magia baratos, ok. Entonces cerramos aquí la ventanita y vamos a ver en esta pestaña que está por acá y vamos a buscar Face Orientations, ok. Eso va a poner esto de acá en una modo azul. Como azul, perfecto. Lo que está azul significa que este está viéndonos de manera correcta hacia la cámara, ¿ok? Ahora, si ocultamos lo que es la botella, podremos ver que el líquido estaba yendo de manera contraria. De hecho, pueden verlo aquí en la imagen que de este lado se ve bastante raro, ¿ok? Lo que vamos a hacer es. Le apretamos tabulador, estamos en modo edición, seleccionamos todo lo posible, o simplemente apretamos control A y selecciona todo, o A, mejor dicho, perdón, no control, A, va a seleccionar todo lo que estamos en modo edición y vamos a apretar Shift N y va a voltear la información de los normal, ¿okay? Entonces ya una vez teniendo esto acá, volvemos a llevar la botella, apretamos Shift. Y para salirnos de este modo azul, simplemente le damos clic acá y cambiamos la orientación de las cajas. Podrán ver que ya se ve bastante distinto acá. ¿Okay? Y ahora, si queremos arreglar lo que es el ruido de la imagen, ¿okay? Vamos a ir a esta pestaña de acá y vamos a buscar Denoiser. Okay, Denoising Data, aquí está. Entonces le damos clic. Ahora juro, vamos a tener que apretar F12 para crear un nuevo renderizado con la data mejorada. Okay. Esperemos a que esto termine. Una vez haya terminado el renderizado, okay, cerramos y nos vamos a esta ventana llamada Compositing. Ok, le tienen que dar clic a Use Notes para que podamos ver la información. Okay. Y apretando Shift A, como estuvo, es como el comando para agregar cosas, ¿ok? Vamos a darle Search y vamos a poner Denoising, ¿ok? Aquí está el Denoise, lo traemos acá y vamos a buscar Noisy Image, lo colocamos con Image, Denoising Normals con Normal y Denoising Albedo, with Albedo. Ok, seleccionamos esto, colocamos imagen con imagen y dirán como que cuál qué diferencia va a hacer eso. Ok, entonces lo que volvemos a apretar F12, lo ven lo que termina el render. Ok, ahora que tenemos la imagen, podrán ver que se ve algo borroso, ok, de todas maneras. Y algo que puedo notar es que tuve un error con el material del vidrio. Okay, vamos a ir a nuestro layout. Okay, vamos a ir al vidrio, material. Okay, y vamos a disminuir lo que es el roughness, que representa como que la dureza. No es dureza, es como áspero. Okay, entonces, roughness quiere representar qué tan áspero es el material. Ahora pueden ver que inmediato aquí podemos ver el cambio. Y ahora sí parece. Acá vamos a incrementar el roughness y ya ven que se vuelve mucho más como si estuviera frío.
¿Ok? Más que todo. Entonces lo disminuimos al mínimo. ¿Ok? Y aquí tenemos una botella con cerveza. Vamos a cambiar a esta botella, vamos a ponerla de un color marrón. Entonces seleccionamos acá, no. Ok, y el líquido lo vamos a colocar también un tono más marrón. Puede ser una cerveza más oscura. Ok. Vamos a hacer la tapa. Ok, ah, el líquido también no debería ser para nada, pero eso es otra cosa. Y ahora vamos a hacer la tapa. Ok. Ok, teniendo la botella aquí, hay algo que no me convence y es que tenemos este ángulo bastante sharp, bastante limpio. Ok, entonces podemos agarrar, seleccionamos la botella. Sé si la tenemos oculta, simplemente apretamos, le damos a nuestra botella. Alt H para desocultarla, ok. Y vamos a bajar a estos dos. Seleccionamos este. Shift, Alt. Y volvemos a seleccionar el anillo de abajo. G para bajar un poco. Y creo que esta curva se ve un poquito más natural. Hay otro aquí que tenemos que mover. Sí, parece que hay otro. Y bueno, como sinceramente, este lo tenemos acá. No nos está haciendo ningún favor. Lo que vamos a hacer es X. Dissolve. Parece que aquí en Blender se llama Dissolve. Okay. Esto se ve bastante raro acá. Entonces seleccionamos esto acá. Apretamos la G y lo bajamos un poco. Perfecto. Okay, ya una vez que tenemos nuestra botella, vamos a agarrar, apretamos número 3 para seleccionar las caras, Shift para seleccionar todo el anillo, okay, y apretamos Shift D para duplicar de nuevo, okay, apretamos clic derecho, lo volvemos a su mismo sitio, P para separar, separamos por selección. Apretamos tabulador para salir del modo edición. Seleccionamos este nuevo cilindro, lo llamaremos tapa. Okay. Apretamos la S para que escale. Apretando Shift Z evitamos que escale en la altura, pero en todo lo demás sí. Queremos que sea, que tenga un offset más o menos así. Creo yo que está bien. Inclusive lo podemos hacer un poquito más. S, Shift Z, que escale un poquito más. Apretamos la G, lo subimos otra. Enfocándonos acá. Perfecto. Entramos en modo de edición. Entonces entramos en modo edición, seleccionamos todo el anillo, apretamos la E para extruir, apretamos la E, apretamos la ruedita, subimos un poco. Ok, de aquí volvemos a extruir para arriba. Un poquito más que eso. Ok, hacemos la S para scale. Me equivoqué, entonces hacemos ES para escalar. Escalamos hacia adentro, lo escalamos un poco más, ese para escalarlo un poquito más. Y de ahí seleccionamos de nuevo con Shift, dejamos de seleccionar 2, Control E, Bridge Selection y seleccionamos uno malo, que vamos a apretar acá,
apartamos este de acá, Shift E, Bridge Edge Loops, y verán que está más, mucho más limpio, ¿ok? Como este se copió con el material que habíamos seleccionado, ya que lo separamos, lo que vamos a ir al material y vamos a seleccionar una copia. Ok, a partir de este cambiamos la transmisión, la disminuimos, el mouse, se me perdió el mouse, ok, perfecto. Y aquí vamos a un color medio blanco, grisáceo, aproximadamente. Ok, le bajamos un poco acá para colocarlo un poco más gris. Lo hablamos un, me, lo ponemos un poquito más áspero, porque es más áspero que el vidrio. Ok, y vamos a colocarle algo de metálico. Metálico no lo hace reflectivo exactamente, pero es como se comporta la luz a través de ese material. Okay. Vamos a utilizar lo que es la selección de proporción. Okay. Apretamos la O, apretamos la G para mover y verán que de este lado... Verán que aquí apareció un aro, ¿ok? Entonces en lo que apretemos la G, vamos a apretar la ruedita, a girar la rueda, ¿ok? Cada vez menos hasta que podamos verlo y verán que aquí nos permite editar de manera proporcional, ¿ok? Lo indicamos un poquito para arriba. Y aquí en todos los anillos apretamos Control R para... Tenemos en proporción de nuevo, apretamos Control Z, desactivamos la proporción, Control R, introducimos otro anillo por acá. Muy bien. Entonces entramos en modo de caras. Y lo que vamos a hacer es simplemente le damos I para hacer un pequeño inset y ahí apretamos la S. Ok, quizás fue un poquito rústico, vamos a colocar un poquito S de nuevo para poder volver a editarlo y lo editamos acá. Aquí arriba puedo notar que podemos ver acá, ya cambiamos esto hacia aquí arriba y podemos tener más vista sobre esto. Apretamos la S, escalamos, nos va a dar un poquito más de curva. Y aquí está sucediendo algo raro. Aquí pueden ver que la geometría se está deformando un poco más. Entonces lo que vamos a hacer es incluirle otro edge loop acá. Perfecto. Es un efecto de luz en realidad, no es tanto la geometría. Y ya con eso tenemos nuestra botella. Ok, vamos a darle a renderizar y ya veremos cómo termina. Yo a mi parte me gusta tratar de cambiar la selección de esto a ponerlo por 2 o por 3, sí, bueno, sí, por 2 está bien, por 2 también, y vamos a empezar a renderizar F12 y vemos cómo termina. Y aquí tenemos la imagen totalmente renderizada. Me acabo de dar cuenta que el editor no está mostrando por alguna razón la versión renderizada. Entonces vamos a guardar esta imagen. Y se las voy a mostrar, la estarían viendo en este momento. Entonces, bueno, muchas gracias. Si desean ver algún otro objeto, simplemente coméntenlo. Pónganlo en los comentarios y bueno, hasta la próxima.